Este programa es patrocinado por Las Margaritas Restaurant, con la más deliciosa comida y un trato sin igual. ¡Ay, qué frío! Buenas noches. Estoy en el restaurante Las Margaritas. Es un restaurante cubano, ícono de la comida de este país, además de la comida de todos los latinos. Hay un frío afuera que por eso he decidido entrar para quedarme. Y hoy aquí en este restaurante vamos a hacer el de mujer a mujer de esta temporada navideña. Vamos a ver aquí todo lo que se hace, las deliciosas comidas que se degustan aquí. Y para eso yo voy a tener conmigo a sus dueños, al señor Osvaldo Martínez y la señora Rita Martínez. ¡Qué frío! ¡Buena! ¡Bienvenida! Qué bueno que estás acá, alabado. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¿Qué tal? Bien tenerte por aquí. ¡Ay, muchas gracias! Bueno, yo estoy felicísima. Feliz porque ustedes me han permitido hacer el programa nada menos que de mujer a mujer aquí, en este restaurante, en La Margarita. ¡Qué placer! Para nosotros. Gracias. Aquí la comida es muy rica, aquí la atención es muy buena. Y por eso cuando yo me puse así a pensar, dije, bueno, vamos a ver dónde yo hago el programa de Navidad. Y dije, con mis amigos Osvaldo y Rita, aquí en Las Margaritas. Muchas gracias por tenernos presentes. No, claro que sí. Así que fíjense, ustedes no se van a mover de su sillita, porque ustedes van a ver hoy qué se hace aquí, cómo se atiende al público, qué se cocina, hay manjares y sobre todo tenemos el flan. Un flan que en el otro programa en que los señores Osvaldo y Rita participaron, me dijeron que Osvaldo lo hace. Y además me prometieron que me iban a hacer la mejor medianoche del mundo. No se me muevan, que vamos a recorrer todo. Arriba, vengan conmigo. Osvaldo. Y cuénteme, ¿desde cuándo usted abrió aquí el restaurante? Oh, desde el año 1981. Ya hace 33 años que estamos acá. Ah, porque óigame, qué bonito la ambientación. Todos los cuadros, las columnitas de madera. ¿Siempre ha tenido esto usted aquí? ¿Esta ha sido la ambientación? Esta ha sido la ambientación con unos ligeros cambios. Y entonces ahora, recientemente, con motivo de Christmas, hemos hecho alguna remodelación, pero siempre cuidando lo del principio. Lo típico que se conoce, pero qué bonito, porque fíjese, avance por favor, venga, ah, sí, venga usted, no, usted el dueño primero, ahí está. Ustedes son dueños acá también. todo el público, yo sé que es así. Y estos cuadros que usted muestra aquí tan bonitos, ¿son normalmente de autores cubanos? Sí, de unas hermanas, Aide School y hermana, que se han dedicado por años a hacer estos trabajos y han tenido un gran éxito, cuadros valorados en unos cuantos miles de dólares. Y una de las hermanas ya murió, pero queda, hay restaurantes en Miami que exhiben estas obras y nosotros lo tenemos acá también. Ya por muchos años, porque ellas vinieron acá a Tampa invitadas por la Cámara de Comercio Latina, cuando existía la Cámara de Comercio Latina, y ahora, en aquel momento, escogieron las Margaritas para exhibir sus cuadros, y yo me quedé con cuatro de ellas. ¡Ay, qué bien! Pero qué historia tan curiosa, yo eso no lo sabía. Sí, ellas vinieron de Cuba y se dedicaron a esto, y como les dije antes, con un gran éxito, cuadros que están valorados en 4.000, 5.000 dólares cada uno ahora. En aquel momento me costaron menos, claro está. No importa, pero ahora no, ahora usted va al internet y los mira y ve que, para sorpresa, cuesta lo que uno no imagina. Así mismo, muy bonito toda la ambientación, la verdad. Y entonces, por ejemplo, las Margaritas solamente existe aquí en Tampa, ¿o usted tiene alguna sucursal en Miami, algunas áreas aledañas, o solamente estamos aquí en el corazón de Hillsboro? Solamente tenemos este, y entonces no hemos querido expandir porque es suficiente, el trabajo es suficiente. Ya lo que nos queda aquí después es retirarnos. No, pero no se retire todavía, porque la verdad que la opinión de este restaurante es muy buena, es muy concurrido, y por eso es que yo me siento hoy aquí tan en familia, y he decidido de verdad pasar mi noche de Navidad aquí con usted. Pues también debo agregar que, bueno, siempre el negocio ha sido bueno. Estos años de la economía baja, ha bajado también, pero bueno, nos hemos mantenido. El mayor logro no solo fue el negocio,
sino nuestros hijos que están graduados de universidad, y eso es como una misión cumplida. Qué maravilla. Son buenos hijos, muy buenos, muy buenos. Y mi esposo y yo estamos orgullosos de tener hijos como... Qué maravilla, Osvaldo. No, pero ahora vamos a seguir caminando, porque ahora usted me va a mostrar un salón que usted tiene, que eso sí ha estado completamente remodelado. Oh, incluso sí. Lo curioso de esto es que yo lo vi el otro día a usted jugando dominó aquí y departiendo con parte de su público que ya se consideran familia. Cuénteme de esa parte un poquito, de dónde usted se sienta aquí a jugar dominó. A ver, enséñeme. Bueno, nosotros jugamos dominó a veces y con mayor frecuencia ajedrez. Con mayor frecuencia de ajedrez. Me encanta mucho el ajedrez. Ah, deporte y de persona inteligente. Bueno, de inteligente, sí, pero no yo. Qué modesto, qué modesto. Entonces, sí, me encanta el ajedrez. Cada vez que tengo un chance, juego ajedrez. Con un amigo que no está por aquí ahora, pero siempre tratamos de buscar un tiempecito para eso. Osvaldo, y venga acá. Dígame, en toda esta comida rica que hace aquí, usted en Las Margaritas, ¿qué es lo que más le piden? Oh, mire, los sábados nosotros tenemos el lechón asado al pincho. O sea, lo hacemos afuera al carbón. Entonces, ¿y eso el público lo puede ver? ¿Como usted? Oh, sí, puede verlo. No lo puedo creer. Puede verlo, cómo no. Va, viene el sábado, solamente el sábado. Claro. Solamente el sábado. Entonces, este lechón es muy bueno porque no es la caja china. No me gusta mucho la caja china. Me gusta el horno tradicional, cuando el carbón le da a la piel o al puerco, como lo llamen, le da el calor, la grasa esa va al carbón, hace un humito, ese humito se impregna en la carne del puerco y queda exquisito, exquisito. ¡Uy, qué rico! No sucede así con la caja china. La caja china es el carbón arriba y el puerco abajo. Lo tradicional es el carbón abajo y el puerco arriba. Cuéntele aquí a mis televidentes, que no siempre son cubanos, afortunadamente llegamos a todo el público latino. ¿A qué le llamamos la caja china nosotros? La caja china es un invento que no sé de dónde será, pero yo estimo que a veces queda bueno, pero lo seguro es lo tradicional, como decía antes, el carbón abajo y el puerco arriba. Esa grasa cayendo sobre el carbón y hace un humo que se impregna en la carne. Ese sabor no lo va a tener nunca la caja china. Bueno, pues ahora yo le voy a decir a usted que me enseñe toda una comidita que usted me tiene preparada por ahí, que es lo que usted ofrece en Navidad, lo típico de este restaurante. Así que no se muevan y síganme. Okay, arriba, seguimos. Usted primero, por favor. Y pensar que tú hoy has venido de visita. ¿Tú no, señora, te esperabas de momento que íbamos a tener este tremendo programa que estamos haciendo hoy aquí? Y me han dicho que tú eres casi fundadora de este restaurante, que fuiste de las primeras. Quiero que me cuentes todas las experiencias lindas que tuviste aquí. Bueno, sí, señora, yo los conozco ellos hace 24 años. Comencé bien pequeña, son experiencias muy bonitas que he tenido. Crecí aquí prácticamente. Yo comencé como mesera, he tenido experiencias con los clientes, aprendí muchísimo de que atender bien a los clientes. Este restaurante ha sido bien concurrido siempre y entonces queremos darle el mejor servicio a los clientes. Entonces, pues, son mis experiencias que llevo siempre conmigo, y de casualidad hoy vine aquí y me dijeron esto. Para mí es un honor tener que representarlos a ellos. Le agradezco muchísimo a doña Rita y a don Osvaldo por esa oportunidad tan grande que me dieron por muchos años. Y lo curioso es que fuera de cámara me estabas contando que lo que más te gustaba era cocinar y que aquí aprendiste a cocinar. Sí, ¿cómo? Señora, yo aprendí a cocinar, hubo una emergencia en la cocina, me metí a la cocina y me encantó. Me supe desenvolver, me encanta, y así como yo estaba afuera sirviendo a los clientes, me encantaba así mismo que desde la cocina yo así teníamos que servir el plato a los clientes para que se fueran satisfechos. Ay, Miriam, yo sé que hay muchas otras muchachas aquí
que tú las entrenaste. Y de hecho, hoy por hoy son tan buenas como tú. Ya lo sé. Entonces, ahora después yo voy a fijarme en ellas, a ver cómo hacen. Las voy como que a vigilar de cerquita, porque sí sé que esto es uno de los restaurantes que mejor servicio da al cliente. Sí, señora. Comida mismo. Deliciosa, el servicio, en cuanto a las comidas para llevar, tienen muchísima salida. Maravilloso, maravilloso. Tenemos también los postres, no podemos dejar. Lo que más me encanta de aquí, me encanta recordar el flan que prepararon los padres. ¿Por qué mencionas eso tan temprano? Yo estaba esperando el flan para el final. No me vayas a decir que tú eras de la que hacías también la medianoche. Bueno, más o menos, sí, señora. No lo puedo creer. Pues Miriam, no te demoro más. Yo sé que te tienes que ir, sé que te cogí así prontito, no, porque quería. Está dando hambre, mira. Yo quería esta experiencia tuya. Yo quería saber cómo era los comienzos aquí. Sí, así que no te demoro. Muchísimas gracias por tu tiempo, Miriam. Ok, muchísimas gracias a ustedes. Y un placer. Al contrario, ahora nos vamos con otras muchachas que tengo por allá que ya me han dicho que tú las estrenaste. Vamos a ver qué nos dicen. Vamos a ver cómo hacen. Okay, gracias. Estoy aquí en la zona que se hace el café. Como esto es un restaurante cubano, esta es la zona que más le interesa a ese tipo de público. Cubanos, miren dónde estamos. Miren, cafecito, bate un poquito ahí. Eso. ¿Cómo te llamas? Miriam. ¿Y tú? Danai. Vieron, aquí estamos en Las Margaritas. Las Margaritas, como dije al principio, es uno de los restaurantes más importantes que tiene Tampa. Es el ícono de la comida cubana. Y por eso yo estoy aquí en la zona del café, con estas dos muchachas que ya me dijo el señor Osvaldo y la señora Rita, que son las que mejor atienden al público. Así que entonces ahora miren, aquí mi camarógrafo tiene un cafecito ahí escondidito, porque si no se me va a desmayar. Entonces, ¿qué te toca a ti hacer, digamos, de momento aquí cuando yo escuché que haces también pedidos, recibes pedidos por teléfono? Entonces, ¿qué te tocaría a ti de momento si está todo esto lleno? Y tú llegas, hazme algo aquí. A ver, demuéstrame una de tus habilidades. Coger el teléfono, atender al público, coger las llamadas, sentar al público, atenderlo lo más pronto posible. ¿Y tú? Igual, consentir mis clientes con el mejor café, los mejores postres, a saludarlos, que se sientan como en su casa. Pero yo durante todo el programa voy a seguir averiguando quién hace la medianoche. Así que entonces ahora yo voy para allá, a la parte del pan, porque de ahí sale la medianoche. Así que sígueme, arriba. Como les dije, ya estoy en la zona del pan. Entonces estoy aquí con la muchacha que yo la vi preparando el pancito tostado, todo lo que los clientes piden. Es un pan delicioso, ¿saben? Aquí no hay nada de dieta, no se dejen engañar. Uh-huh. Dime, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Tuli. Tuli, encantada. Muéstrame el pan, ese delicioso pan que yo he comido mucho aquí. ¿Cómo lo calientas? ¿Cómo es el proceso? Bueno, como usted verá, este es el área donde nosotros preparamos el pan, que esté listo y calientito para los clientes, ¿ok? Nosotros ponemos en esta bandejita, ¿ok? Le ponemos su papelito y este es el lugar donde guardamos el pan fresco del día y calientito, ¿ok? ¡Qué rico! Okay. Aquí sí que no escatimamos con el pan, aquí ponemos mucho pan. Sí, y le ponemos su mantequilla, ¿ok? No, este programa a mí me va a traer muchas libras de más. Perfecto, perfecto, Tuli. Muchas gracias. ¿Tú también haces la medianoche? Sí, señor. Este es el restaurante donde se preparan los mejores sándwiches de Tampa. Yo estoy detrás de quien hace la medianoche. Quizás al final del programa yo lo logre descifrar. Ok, bueno. Muchas gracias, okay. Tuli. Y seguimos, que esto está solamente comenzando. Ok. Gracias, Tuli. Ok. Seguimos aquí disfrutando del restaurante Las Margaritas, el ícono de la comida cubana en Tampa. Miren esto, estoy rodeada de público, de un público riquísimo. Todo el mundo aquí tiene una cara de que todo está sabroso, porque fíjense algo curioso, normalmente cuando está la televisión, todo el mundo le presta atención a quien esté hablando, le prestan atención a las cámaras, y aquí nadie me ha visto. Yo estoy aquí, parezco un fantasma, así que señal que la comida está buena, ¿sí o no? Muy bien. Mira quiénes tengo por aquí. Yo por aquí tengo a los señores Triay. Los señores Triay son unas personas que tienen una trayectoria hermosísima en esta ciudad. Y les cuento algo. Llegué justamente al señor Osvaldo hace años por ellos, porque son amigos de la familia. Y los señores Triay son además, voy a decirlo, un secreto,
pero son mis padrinos, son los padrinos de mi hijo, son mis padrinos, son mi familia, los adoro. Así que están aquí hoy para apoyarme. Fíjense, eso es un secreto, ¿saben? No, que no lo sepa nadie, ustedes y yo nada más. Ellos son realmente unas personas excelentes, tienen su compañía de real estate, son personas muy influyentes en esta ciudad. Así que, por lo tanto, cuéntenme algo aquí de las Margaritas, porque yo estoy aquí por ustedes. Bueno, pues nosotros estamos aquí por ellos, porque ellos a través de tantos años han sido una entidad que han trabajado muy duro, señores, muy duro, y han podido lograr tener este restaurante en Tampa, donde se come tan rico y donde todo el que viene encuentra calidad, pero encuentra cariño también y atención. Así que por eso estamos aquí. Así es. Yo voy a seguir, porque aquí hay un grupo de muchachos, porque la juventud no sabe mentir, no sabe mentir. Spanish or English? English. English. Okay. Somebody help me with English. Okay. ¿Les gusta? Speak Spanish. ¿Les gusta? You like it? Oh, yes. Oh, great, great. Esto es perfecto. Esto es la mezcla. Esto es la mezcla del típico americano con el hispano. Aquí ya vemos que es algo muy bien. Muy rico. Miren para esto. También por aquí. English in this table, right? Sí. Good. ¿Vieron? Con tal que no se coman mi medianoche. Vamos a ver. Aquí tenemos, por supuesto, a Rita y al señor Osvaldo, que después yo me voy a sentar con ellos. Y acá en esta mesa tengo unos clientes, que sé que son asiduos clientes. Yo, como vengo mucho, pues sí los veo. Y entonces, por lo tanto, ellos me van a regalar su opinión de por qué siempre vienen tanto. Vamos para esta mesa. Cuéntenme. Yo la he visto aquí, lo he visto aquí, sí, sobre todo a este señor conversador que está aquí. Sí. Cuéntenme algo de por qué vienen tanto a las Margaritas como lo hago yo. Bueno, la comida es excelente. Y los dueños, encantadores. Y las muchachas igual. Es familia. Qué bueno. Nos sentimos muy bien. Qué bueno sentir eso. Y qué a mí bueno. Se me sientan las lágrimas cuando hablo de ellos. Ay, porque independientemente lindo. De la buena comida, de la buena amistad, venimos aquí hace más de 20 años. ¿Serio? De no, yo sé que sí que es cierto. Qué bueno. Muchísimas gracias por sus opiniones, porque es muy bueno escuchar eso y que uno viene y se sienta pues en familia, como yo me siento. Y es por eso que he decidido hacer este programa, que es de mujer a mujer, del canal Mira TV, aquí con ellos, porque de verdad son personas que nos suman experiencia y nos suman de verdad cosas muy sabrosas al pueblo. Para la parte del chisme familiar. Vamos a ver. Ay, esto está muy bueno. Oye, Rita, esto es un mal lugar para mí. Todo es de dieta, Rita. Rita, ¿tú te imaginas para mí croquetas? Ay, esto es un mal lugar. ¿Pero quién me escogió este lugar a mí para la entrevista? Vamos a ver. Osvaldo, cuénteme en qué año usted inició este restaurante. ¿Cuándo usted abrió la puerta? En el año 1981. ¿Cómo dio con este lugar? ¿Usted se enteró que estaba en venta? ¿Usted fue quien construyó el edificio, el pedacito que le toca? ¿Cómo surge esto? Esto surge porque yo, al llegar de Cuba, trabajaba con el tío mío de carnicero, y entonces la señora que era dueña del lugar le vendió al tío mío. Desde entonces es que estamos acá, porque cuando al tío mío comprar acá y yo trabajar con él y mi esposa, que tenía una cantina, repartía cantina, y después yo lo ayudaba a ella, estábamos ya un poco familiarizados con él. Uh-huh. Pero teníamos en mente un restaurante y el tío mío nos ayudó a esta situación. Él lo compró a los 2 años del tío mío tenerlo y nosotros dirigirlos, le compramos a él.
Es una historia bonita, Osvaldo, porque es una historia de superación y sacrificio. Y voy a preguntarle a Rita, normalmente yo siempre digo en todos mis programas, que pese a que mi programa se llama De Mujer a Mujer, siempre detrás de un hombre, que ustedes para mí son, por supuesto, también importantes. A veces bromeando digo que son un mal necesario, pero bueno, siempre detrás de un hombre hay una gran mujer. Y en este caso tengo a la gran mujer, que es Rita. Rita, quiero que me cuentes de la familia, de cuando ustedes empezaron el negocio. ¿Cómo te sentiste incorporándote junto con tu esposo a hacer lo que tienen hoy, que es este imperio de la comida latina? Bueno, cuando nosotros comenzamos, nosotros recibíamos, mis hijos estaban pequeños, y de paso el varón mío nació estando ya nosotros aquí en el restaurante. Pero aquí entre todos los empleados, entre todo el mundo me ayudaba. En aquel entonces vivía mi mamá y mi papá, que vivían con nosotros y fueron un gran apoyo. Porque él lo mismo me ayudaba aquí dentro del restaurante que con los muchachos. Ajá. Mi mamá se hacía cargo de los muchachos y así en ese ambiente fueron creciendo ellos. Cuando empezaron a crecer, mi hija sobre todo trabajó muy, muy duro, estudiaba y trabajaba con nosotros aquí, muy duro. El varón también trabajó, pero ya era otra época, cuando ya él salió. Claro. O sea, realmente, Rita, esto es un negocio familiar, todos participan, o todos han participado. Todos han participado, y hoy en día mis nietos me ayudan. Aquí atrás, este joven es el mayor de mis nietos. Oh, entonces hablará un poquito de español. No. ¡No! Pero Rita, ¿qué ejemplo es este en la cámara? Hay que hablar español, hay que perseverar el idioma. Bueno, y en esta época navideña, esto es una de las épocas preciosas, porque nació el niño Jesús. Entonces, pues, por supuesto, esto es una época de celebración. Y todos estos platos tan sabrosos, yo sé que hay muchos más, yo sé que ustedes ofrecen muchos más. Cuando llega esta época, ustedes reciben órdenes de, digamos, me estaba contando Osvaldo, que de puercos y todo esto. Sí, tenemos muchas órdenes to go para el día 24. Uh-huh. De hecho, estamos aquí casi 2 días sin salir ni de día ni de noche preparándolo todo. Pero estos son los platos, digamos, que... Por excelencia, los que más se piden. Los que más se piden. Rita, ¿tú crees que yo me puedo comer una croqueta? Sí, ¿o tú crees que dé la nota? Rita, van a hablar, qué rico. A ver. Ay, Rita, qué pena. No importa, yo lo pongo aquí porque por si no lo saben, el flan también es mío. ¿Saben qué? Me lo estoy comiendo en serio. Esto no está preparado. Me lo estoy comiendo en serio. Así mismo. Yo lo que pasa es que desde que llegué estoy buscando. ¿Qué estoy buscando? Que no lo veo. A ver, Osvaldo, ¿qué estoy buscando que no veo? La medianoche. ¡La medianoche! Eso es un plato que se ofrece aquí, que además de verdad, no sé si lo hacen, no sé cómo, pero es exquisito. La medianoche de este lugar es muy fresca, tiene un sabor diferente. Y como yo siempre estoy en dieta, yo empiezo los lunes y termino los martes, me aprovecho que hoy es otro día para poderme comer la medianoche. Osvaldo, yo quiero que ustedes me den unas palabras de despedida, que me digan algo a este público que no lo... Pero no, yo esto lo tengo que enseñar. Miren esto. Ven aquí, Lazarito. Mira esto. Lazarito es mi camarógrafo, mi editor. Mira esto, Lazarito. ¡Maravilla! Los que están viendo, esto es fat free. Esto no engorda, es hecho para mí, para que yo conserve mi figura. Muchas gracias. Muchísimas gracias de verdad. Señor Osvaldo, dígame algo de despedida aquí delante de todo este público que lo acompaña. ¿Qué usted quisiera transmitirle a todos los que nos están viendo, que son bastantes? Porque no puedo yo empezar a comer esta medianoche porque entonces doy la nota. Van a decir que qué barbaridad, que no estoy atendiendo el programa. ¿Por qué es lo que va a pasar, ¿sabes? Entonces, cuénteme. Debo agregar que no lo hemos tocado este punto. Nosotros, por alrededor de 20 años, hacemos banquetes. O sea, hacemos bodas, 15, reuniones de ejecutivos. Y esto nos va muy bien. Esto siempre nos ha ido bien. Y ahora, con más frecuencia. Así que para los que nos están oyendo, están viendo, uh-huh, sepan que nosotros hacemos party hasta 500 personas. Tenemos un equipo aparte para esto y un menú aparte del restaurante. Abarcamos cualquier tipo de cocina y estamos dispuestos a servirlo con la mayor calidad.
Así mismo, Rita. Y dónde, dígame por favor al aire, dónde los podemos encontrar, dónde yo me encuentro ahora. Ahora te encuentras en el 4031 Westboro. Uh-huh. Aquí estamos con el teléfono 886-0525 y aquí estamos prácticamente día y noche atendiendo. Es cierto. Al público y tratando de dar lo mejor de todos nosotros. Es cierto, es cierto. ¿Ustedes quisieran agregar algo más? ¿Quisieran decir algo más? El problema es que yo no me quiero ir. Entonces, yo quiero seguir estirando el programa. ¿Quieres decirme algo? Porque me acuerdo cuando estuvieron allá conmigo en el otro programa de Acción de Gracia, que me hablabas mucho de que también preparan esto mismo de las cenas, específicamente que cuando estamos celebrando algunos días, pues sí, se te encarga cosas bien específicas y haces hasta las decoraciones de la de ese tipo de comida y todo. ¿Qué me pudieras agregar de eso para que las personas que me escuchan puedan venir? Sí, tenemos mucha clientela que son clientes nuestros de años, pero también cuando tienen un evento en su casa, pues nos ocupan y nos llaman y nosotros lo mismo hacemos el delivery que lo servimos de acuerdo a la necesidad que tenga la persona. Perfecto. Y es ahí pues todo lo que tenemos, que como usted dijo, Rico Barrio es un menú separado, claro, muy diferente. Ahí abarcamos cualquier cocina, cualquier tipo de cocina, italiana, ecuatoriana. Perfecto, perfecto. Bueno, Rita, se me acaba el tiempo. Se me acaba. Yo no quisiera terminar. Y de verdad lo digo, me he sentido en casa, me he sentido muy bien atendida. No porque sean mis amigos personales o los amigos de mi familia aquí presente, es porque son hospitalarios. Es porque son este tipo de cubano o este tipo de latino que llega a este hermoso país a abrirse camino, a de verdad mostrarnos, regalarnos cómo de nada hacen esto que tenemos hoy. Así que muchísimas gracias, Osvaldo. Gracias, Rita. Gracias a todos. Una feliz Navidad y un feliz año a todos. No, pero eso me lo vas a decir ahora. A ver, dile ahí. Bueno, en nombre de Osvaldo y mío y en nombre de toda nuestra familia y todas las personas que nos acompañan, que nos ayudan, todos nuestros empleados, quisiéramos darle un feliz año a las personas, a todo el mundo en general y unas felices Navidades. Sobre todo, mucha salud, que Dios nos bendiga y gracias por todo el apoyo que hemos recibido en todos estos años. Muchísimas gracias, no, gracias, Rita. No, muchísimas gracias. Ya me tengo que despedir. Les repito, en mi nombre, en nombre del de Mujer a Mujer, les digo algo. Que Dios los bendiga, que tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que todo llegue a ustedes a manos llenas. Porque todo el que da siempre recibe. Así que, por lo tanto, sigo siendo de lo bueno lo mejor. Voy a cuidarme de no engordar y muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto, hasta el próximo programa. Besitos. Bye. 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 Adiós. Bye. Este programa es patrocinado por Las Margaritas Restaurant, con la más deliciosa comida y un trato sin igual.